Ok, video número 474 del curso de Java. Ok, necesitamos generar datos para las tablas, para asimismo poder probar los reportes. Ok, entonces permítame un segundo, ubico aquí el modelo relacional. Básicamente podemos generar datos para clientes. Entonces generamos documento, nombres, apellidos, correo. Y también el tipo de documento. El tipo de documento es un valor que va entre 1 y 4. Ya veremos por qué digo esto. ¿Por qué es relevante conocer esa parte? Nos dirigimos a la herramienta. Voy a iniciar sesión, aunque es opcional. Estos son mis datos de inicio de sesión. Hay un plan que es de pago, pero con la versión gratuita es suficiente. Entonces, cuando creamos un cliente, necesitamos el ID. Ya sabemos todos estos campos: documento, nombres, apellidos, correo y el tipo de documento. Vale, entonces el ID será de tipo row number. Básicamente los valores empiezan de 1 en 1. Luego viene nombres. Podemos dejar first name, apellidos. Listo. Dejamos last name. Desde aquí podemos escoger el tipo de campo. ¿Qué sigue? El documento. El documento es primero, antes de los nombres y apellidos. Entonces escribamos aquí documento y podemos arrastrar y soltar. Ok, entonces para el documento, a ver si podemos encontrar un DNI, document, quizás en la categoría personal, avatar, password, first name. Básicamente necesitamos un número que represente el documento. Listo. Entonces, en este caso, a ver si necesitamos básicamente la generación de un valor pseudo aleatorio. Podemos hacer lo siguiente. Indicamos fórmula y aquí podríamos utilizar diferentes campos. Pero lo que haremos es presionar aquí en el signo de sigma, en ese, y aquí hay varias funciones. Podemos utilizar operadores lógicos, operadores aritméticos sobre los elementos de datos que dictemos aquí en el lado izquierdo, en donde va la fórmula. Por aquí podríamos encontrar random. Esta función. Entonces, a ver, tendríamos, coloquemos un valor base que sea 1.000.000.000, la cédula, 1.000.000.000, sí, las cédulas en Colombia empiezan en 1.000.000.000. 1.000.000.000. A partir de 1.000.000.000, por lo menos las nuevas. Ok, entonces, aquí cuántos, 3, 6, 1, 2, 3. A ver, es que no se alcanza a ver bien. Aumentar el tamaño. 3, 6, 9. Más, ahí utilizamos ese operador aritmético, rand, int, random. Estaba pensando en Python, random. Entonces, el valor mínimo, digamos que sea 83 millones. 83 millones. 1, 2, 1, 2, 3. Ese sería el valor mínimo. Y el máximo, escribamos 300 millones. 300. Ahí está. Le damos clic en Apply y ahí tendríamos el documento. Ok. Apellidos, necesitamos el correo, sí, el correo,
Creamos aquí email, email address. Esa dirección de email es básicamente un email aleatorio. No nos vamos a fijar en cómo se genera, aunque podríamos colocar una fórmula que sea de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, tomamos la función field, le indicamos nombres. Ok. Y que concatene, la operación de concatenación es concat, la función concat. Concat. Listo, concat field. Field. Ah, ok, aquí concatenamos el punto. Bien, y vendría el apellido. Apellidos. Listo. Cerramos comillas y le concatenamos un arroba y podríamos colocar mail.co. No nos importa tanto el dominio, lo importante es que por ahora genere un correo electrónico. Démosle clic en Apply. Y finalmente nos falta el tipo documento ID. Entonces, esto será, hay un tipo de dato que es el sequence, para generar una secuencia, pero también hay otro que nos permite digit sequence. Tampoco. Sentence given character. Por aquí hay una categoría de number. Voy a buscarlo aquí en avanzado. Character sequence, formula, repeating element. Ta, ta, tan. O el tipo de documento podría ser formula. Presionamos aquí y le indicamos que sea un random entre 1 y 4. ¿Por qué entre 1 y 4? Porque son los posibles valores para el ID de tipo documento. Generemos por ahora, digamos, 50 datos en formato SQL. Esta tabla se va a llamar cliente. Tomamos el mismo nombre de esta tabla, cliente, y le podríamos decir aquí vista previa. Ok, hay un problema. Aquí aparece null. Para lo que es el. Lo que es el documento y el lo que es el documento y el tipo de documento aparece null. Ahí tenemos problemas. El correo y el nombre está bien. Entonces, démosle clic aquí, close. Una ventaja que tiene, este es un paréntesis. Una ventaja que tiene la herramienta es poder guardar el esquema que hemos diseñado. Entonces a este le voy a colocar lavandería guión cliente. Ok, entonces tenemos problema con esto. Voy a cambiar el tipo de dato, pero antes de hacer esa modificación, voy a tomar este valor. No, no lo quiero perder. Entonces coloquemos aquí cualquier cosa, digamos basic, blank, ¿será que sí? Si le escribimos, aquí sigue generando blank, preview. Ahora no, ya queda lo que nosotros esperamos colocar ahí, un número de documento. Ok. Ta, 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 tan. Aquí vamos a utilizar blank y sería el valor de ese número aleatorio. Digámosle preview. Y ya está, a ver, sí, efectivamente, para el tipo de documento en el primer registro toma 2, en el que sigue 3, 1, 1, 2, 3, todos los posibles valores. Bien. Entonces, podemos guardar estos datos. Primero guardar cambios y descargamos los datos.
¿Dónde guardaremos esta información? En el proyecto, a ver, quiero ir hasta cualquiera de los dos editores. En los proyectos tenemos ahí en data que hay. Aquí no está la carpeta data. Pero yo sé que si vamos hacia la carpeta, a ver, open. Open in Explorer, que es básicamente el explorador de archivos, donde quedó la carpeta. Aquí tenemos una carpeta que se llama p010.lavandería.recursos. Ahí guardaremos esos datos. Entonces, vamos hasta ahí y escribimos cliente.sql, el valor que nos da por defecto. Nosotros podríamos abrir ese archivo. Aquí queda. Podemos abrirlo directamente en MySQL Workbench. Y este sería su contenido. ¿Vale? Son 50 registros. Efectuemos un commit. Un commit. Abriré por aquí MySQL. ¿Dónde está GitHub Desktop? Lo he perdido de la vista. Entonces, registros para la tabla clientes. Control Enter, Control P. Ya está. Y nosotros lo que podríamos hacer, a ver, ¿dónde está abierta la conexión? Voy a cerrar todas estas pestañas. De pronto la primera, bueno, cerró todo. Abramos el SQL de cliente. Está en esta ruta. Bueno, aquí ocurre lo siguiente. Actualmente, ¿cuántos clientes hay? Hay dos clientes. Es decir, podemos quitar los clientes con ID 1 y ID 4. De aquí. Que no incluya este y que no incluya este. Guardamos. Y podemos ejecutar este código. Si todo está bien, se van a crear todos esos clientes. Parece que sí. Entonces, hagamos la consulta. Actualmente está devolviendo dos registros. Ahora devuelve 50. Aquí en la parte inferior se ve la cantidad de registros. Entonces podemos encontrar la ventaja de generar esos datos utilizando esta clase de herramientas que nos hacen más productivos. Generar esto a mano es muy dispendioso. ¿Se imaginan escribir dato por dato? Y no todas las veces se nos van a ocurrir nombres y valores diferentes. Y esto es propenso a errores. En cambio, si le dejamos esa labor a la herramienta, pues mucho mejor. Listo. Entonces, ahí está. Ahí está. Bien. Ta, 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 podríamos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.